Ya puede empezar con la presentación. Muy bien, muchas gracias. Eh, amigos y amigas, muy buenas tardes. Recibo un cordial bienvenida a la capacitación técnica virtual denominada Evapotranspiración de los Cultivos y Cálculo del KC. Este evento está organizado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA a través de la Estación Experimental Agraria Arequipa en marco del proyecto Suelos y Agua. A ver un momento. Sí, bien, sigamos entonces. Eh, bueno, como decía, este evento está organizado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria NIA a través de la Estación Experimental Agraria de Equipa en marco del proyecto Suelos y Aguas. La ponencia estará a cargo del Especialista en Investigación y Transferencia Tecnológica del Laboratorio de Suelos y Aguas Foliares de la Estación Experimental Agraria de Arequipa, el ingeniero José Quintanilla, que en su momento presentaremos. ¿no? A continuación, presentaremos el video del proyecto Suelos y Aguas. El Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego viene conduciendo un proyecto de inversión que busca mejorar la oferta de servicios tecnológicos agrarios en suelos y aguas. Para este fin viene implementando una red de 12 laboratorios de suelos, aguas y foliares a nivel nacional. Con la finalidad de ofertar servicios de análisis de suelos, generar ciencia y tecnología que permita mejorar la gestión del suelo y el agua para riego en beneficio de la pequeña agricultura peruana. La red de laboratorios de suelos, aguas y foliares de línea está en proceso de acreditación de sus métodos de ensayo según la norma ISO 17025 que otorga el Instituto Nacional de Calidad que garantice la línea brindar servicios tecnológicos agrarios de calidad y confiabilidad de sus resultados para el desarrollo de más ciencia y tecnología en beneficio del agro peruano mediante acciones de investigación desarrollo e innovación se llevan adelante actividades orientadas al estudio integral del suelo y aguas para riego generando nuevas tecnologías para desarrollar una agricultura ganadería y forestería competitiva y sostenible acciones que se realizan en alianza con productores universidades y centros de investigación agraria a nivel nacional e internacional. Nuestra red de 12 laboratorios cuenta con personal competente, instalaciones y equipos modernos. Entre los equipos destaca el espectrofotómetro de masas con plasma acoplado inductivamente. Espectrofotómetros de emisión atómica, espectrofotómetros de absorción atómica, analizador elemental automático de carbono y nitrógeno, entre otros, que nos permite realizar una amplia gama de análisis de suelos, aguas y foliares. Nuestra red de 12 laboratorios están en la capacidad de determinar metales pesados, carbono orgánico total, contenido de nutrientes en suelos, aguas y foliares, contenido de sales en suelos y aguas para riegos, contenido de nutrientes en abonos y fertilizantes con altos niveles de sensibilidad y precisión. Las principales líneas de investigación que se vienen desarrollando son el manejo y recuperación de suelos degradados para la agricultura, ganadería y forestería, estrategias de fertilidad integral del suelo y gestión de residuos orgánicos, mapeo digital de suelos para la gestión integral del suelo y sistemas de producción agropecuaria, gestión del carbono orgánico del suelo en los distintos sistemas de producción agrícola, ganadera y forestal para una agricultura sostenible, Remediación ecológica de suelos contaminados y agua para riego, impacto ambiental de agroquímicos en los suelos agrícolas y agua para riego, requerimiento hídrico de cultivos agrícolas, pastos, forrajes y forestales y sistemas de riego tecnificado, sistemas de siembra y cosecha de agua en cuencas hidrográficas, impacto económico y social de la aplicación de técnicas de manejo y gestión de suelos. Asimismo, desarrollamos la transferencia de tecnología a productores y proveedores de asistencia técnica a través de cursos virtuales y presenciales, asistencia técnica, días de campo, demostración de métodos, parcelas pilotos de investigación y capacitación. También se brinda acompañamiento permanente en la interpretación de análisis de suelos, aguas y foliares, planes de fertilización, elaboración y manejo de biofertilizantes, promoviendo sistemas de producción agraria resilientes al cambio climático. Con más ciencia e innovación, mejores suelos, cultivos y mejor calidad de vida. Bien, entonces, eh, seguimos con la ponencia. Eh, en, este, en esta oportunidad, nuestro ponente, José Quintanilla, ha colaborado eh, en el proyecto de co cooperación belga Universidad Agraria de la Molina en desarrollo de métodos para la determinación de la condu conductividad hidráulica de los suelos así como en la optimización del riego en el cultivo de tomate, como también ha sido investigador en el Laboratorio de Suelos, Aguas, Plantas y Fertilizantes de la Universidad Agraria de La Molina, buscando enmiendas para remediar suelos salinos sódicos. Eh, adelante, ingeniero José. Muchas gracias, Julio. Eh, vamos a iniciar. Eh, con la presentación, a ver. Uh -huh. Bien. Buenas tardes con todos. Reciban un afectuoso saludo de la estación Arequipa. Hoy día vamos a hablar de, de algunos conceptos de evapotranspiración, cálculo, el cassé y qué alternativas tenemos para nosotros acceder en algunos casos a, a estos datos y en otros casos, este, cómo podemos calcular nosotros mismos nuestra propia data. Bien, cualquier contacto, siempre cualquier duda, sugerencia, mmm, eh, solicitud de asistencia técnica, la pueden hacer al correo que está acá. Lapsa, Farequipa, arrobinia.gov.p, ¿no? Estamos para servirlos siempre, ¿no? Bien. Eh, bueno, lo que, ya, lo que vamos a hablar ya, ya lo había mencionado, ¿no? Vamos a entrar a, a ver principalmente cómo podemos acceder eh, desde nuestras parcelas a datos de clima para hacer estimaciones de la demanda de agua en nuestros cultivos. Y en muchos casos, si se animan, ¿Cómo, ¿Qué alternativas existen para nosotros mismos calcular la demanda de agua de nuestros cultivos de manera directa en el campo? Bien. Eh, mucho, si uno quiere entender bien o tener un mejor, este, dar una opinión más sólida de, de, de lo que es la evapotranspiración de los cultivos, la demanda de agua de las superficies cultivadas a la atmósfera, pues necesariamente... Recomiendo la lectura de estas dos este, publicaciones de la FAO, ¿no? un poco antiguas, pero bastante vigentes. Y, y muchos de los conceptos que vamos a repasar hoy día sal, van, salen de aquí. ¿no? Este es este, eh, la necesidad de agua de los cultivos, ¿no? traducido al español, FAO número 24, y la versión un poco más actual de esta, de FAO 24 que se llama la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Que lo, que está en FAO 56, ¿no? Documentos sólidos que, que si se quiere tener una opinión más este, sólida hay que leer, ¿no? Bien. Muy básico, que la evapotranspiración es este la suma de el agua que pasa a través del suelo por evaporación que pasa del suelo a la atmósfera por evaporación más el agua que pasa a través de la planta, la atmósfera, por transpiración, ¿no? Este último a través de los estomas, ¿no? Que es son a manera de aberturas que existen en las hojas de los cultivos y son los que permiten que el agua pase desde el suelo hacia la atmósfera. ¿no? Eso es evapotranspiración, básico, muy simple, ¿no? Y vamos a dividirlo hoy día en tres conceptos. Para entender, cómo, para entender mejor cómo podemos calcular la demanda de agua de nuestros cultivos, necesitamos obligatoriamente entender esto. Sin eso no, no podemos, no podemos este, hacer bien las cosas. ¿no? Eh, evapotranspiración del cultivo de referencia, evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar y evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar. ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy día y las recomendaciones y la manera como podemos calcular cada uno de ellos. Bien. La evapotranspiración del cultivo de referencia es un concepto que nace en los años, nace en los años 70 y es introducido por primera vez por la FAO. Eh, la FAO toma la iniciativa de querer conocer la demanda de agua de los cultivos, y entonces, este, se decide a, a iniciar los estudios correspondientes. Entonces, este, la FAO dice, para conocer la demanda de agua de los cultivos, yo sé que el clima es un factor determinante, dice, ¿no? Entonces, la FAO lo primero que hace es buscar aislar o estudiar de manera individual el efecto del clima en la demanda de agua de, los, de las superficies cultivadas o en el paso de agua de la, de, desde el suelo, desde la superficie cultivada hacia la atmósfera. ¿no? Nosotros sabemos muy bien por intuición y también por observación, ¿no? si es que no... Los es que de repente no tenemos una formación muy pegada a, la, a las ciencias. Sabemos fácilmente por intuición o por observación que el clima tiene un efecto directo ¿no? en, la, en la demanda de agua de los cultivos. ¿no? Entonces la FAO dice: voy a estudiar el clima de manera aislada. Voy, a, voy Primero quiero que veamos esto. Eh, el agua que pasa a la atmósfera, en realidad podemos resumir el podemos resumir el, eh, el fenómeno a través, de una, a través de una ecuación, ¿no? Podemos decir que el agua que pasa a la atmósfera está en función del clima que interactúa con el cultivo y el cultivo que a su vez interactúa con el suelo y que a su vez todo eso interactuando con las prácticas de manejo. Toda esta, todas estas interacciones que están resumidas aquí en esta ecuación ¿no? eh, son las que al final determinan la demanda de agua de, de las superficies cultivadas. Entonces la FAO dijo, bueno, como son muchas interacciones, Ustedes se imaginan, O ¿no? solo pónganse a pensar la enorme cantidad de climas que hay, la cantidad de cultivos que hay, los, los diferentes tipos de suelos que hay, ni qué de hablar, y las diferentes prácticas de manejo que son diferentes este, por cada cultura que existe, ¿no? Por cada forma de... de, de es un aspecto cultural, ¿no? Por cada, por cada tipo de cultura que exista en los agricultores, ¿no? Entonces, todos estos... Esta, esta, esta ecuación resumida aquí, en realidad, eh, nos dice que, que estudiar el clima es, tiene demasiadas, eh, estudiar el agua que pasa a la atmósfera de las superficies cultivadas, eh, es una función de muchos factores y es bastante complejo conocerlo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, la FAO, astutamente, dijo, voy a... Primero lo que voy a hacer es estudiar el efecto del clima de manera aislada, dijo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer?, dijo. Bueno, yo sé que hay muchos cultivos que van a interactuar con el suelo y que a su vez van a interactuar con muchas prácticas de manejo. Entonces, ¿qué puedo hacer para simplificar esta ecuación? Para yo conocer de manera aislada el efecto del clima en el paso del agua desde las superficies cultivadas a la atmósfera, dijo, fácil. Voy a hacer que solamente el factor clima sea variable y los otros tres factores voy a, hacerlo, voy a hacer que sean factores constantes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dice: Bien, lo que voy a hacer es estandarizar a nivel mundial un solo cultivo o un solo tipo de vegetación a través del cual sea fácil calcular los efectos del clima. ¿Cómo voy a hacer constante el factor suelo? Bueno, voy a hacer que este cultivo de referencia, ya voy hablando, ya voy soltando poco a poco los términos, este cultivo homogéneo a nivel global, este cultivo de referencia, se encuentre siempre eh, en un suelo con óptimas condiciones de agua, un cultivo que no le falte agua. Entonces, de esa forma, hago el suelo constante, el factor suelo constante. Y, la, ¿Y cómo voy a hacer constante las prácticas de manejo? Bueno, entonces voy a escoger un cultivo cuyo manejo no sea muy diferente eh, entre una parte del mundo y otra parte, de, entre dos partes este, separadas del mundo. ¿no? Voy, a, voy a buscar un cultivo que, cuyo manejo no, no cambie mucho. Entonces, ¿qué dijo la FAO? Entonces, voy a, voy a elegir al gras, dijo. Voy a elegir al gras, sí, exactamente, el gras sintético, el, gras... el gras que conocemos, ¿no? el gras que se usa en los campos de fútbol, ¿no? El gras, dijo, voy a usar el gras como cultivo de referencia. Y es así como nace poco a poco el concepto de evapotranspiración del cultivo de referencia. Voy a usar el gras como factor, como cultivo estándar a nivel global. Voy a hacer que el gras cubra una gran superficie de área, que sea que en toda esa superficie el gras sea homogéneo, que esté bien regado, y con eso además ya me estoy asegurando de hacer homogéneas también las prácticas de manejo. Porque, ¿qué tan diferente puede ser, digamos, el, el manejo de un gras eh, aquí en Perú? ¿no? que el manejo de un gras, digamos, de repente en el Reino Unido, ¿no? o sea, de repente que hay ciertos cambios, ¿no? pero por lo general podríamos decir que el manejo es lo mismo, se trata de un gras. Entonces, la, la FAO, de una manera muy inteligente, logra hacer constante todos los otros factores de esta ecuación para estudiar la demanda de agua, para estudiar el paso del agua de las superficies cultivadas a la atmósfera, ¿no? Pero ojo, solo para conocer el efecto del clima, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Toda esta ecuación eh, tiene muchos factores de variabilidad, se hace muy difícil calcular, ¿no? Serían demasiados casos puntuales, demasiados casos específicos para cada localidad. Entonces los hacemos homogéneos, los hacemos homogéneos tres de sus factores y nos quedamos con un factor único de variabilidad, que en este caso es el clima. Es por eso, es por eso que cuando se habla de la evapotranspiración del cultivo de referencia, lo que se está conociendo o de lo que se está hablando es la demanda de agua de la atmósfera. Ojo, solo es la demanda de agua de la atmósfera. Esto es súper importante porque solamente nos está explicando... Un factor, ¿no? Un solo factor de nuestra ecuación. Solamente está explicando un solo factor de nuestra ecuación, que es clima. Entonces, cuando nosotros hablemos de ahora en adelante de la evapotranspiración del cultivo de referencia, ya debemos saber que estamos hablando básicamente del efecto del clima en la demanda de agua. ¿No? En, en el, el efecto del clima, en el paso del agua desde las superficies cultivadas hacia la atmósfera. ¿No? Eso es muy importante tener en cuenta. Por eso es que aquí he puesto, ¿no? Se asume que los factores del suelo no tienen ninguna, no tienen influencia sobre este concepto. Esto lo voy a comentar un ratito. Los únicos parámetros que afectan la evapotranspiración del cultivo de referencia, la ETO, que lo voy a decir de ahora así de ahora en adelante, la ETO, la evapotranspiración del cultivo de referencia, la ETO, son los climáticos. Expresa el poder evaporante de la atmósfera, pero no considera ni al cultivo, ni a las prácticas de manejo, ni a los factores de suelo. Entonces, eso que quede súper claro. Ahora, la FAU. Este es un concepto muy útil, el concepto de eto es un concepto súper útil porque al, al ser los otros tres factores constantes de mi ecuación, yo ahora soy capaz de hacer comparaciones entre valores de eto cultiva, este, calculados en diferentes partes del mundo, ¿no? Imagínense que yo, yo, por ejemplo, estoy ahora en Arequipa, ya. Estoy en una, en una localidad de Arequipa y calculo mi valor de eto. Y tengo un amigo, digamos, que está en, en Australia, ya. Él también con, este, calcula su ETO. Entonces, hacer una comparación entre esos valores de ETO es perfectamente válido, porque es lo único que estamos teniendo en cuenta son las diferencias climáticas, nada más. Entonces, el valor de ETO es un valor que permite hacer comparaciones en distintas partes del globo terráqueo. Y además, la otra fortaleza de este valor eto es que me, es extrapolable. Es decir, yo puedo tomar el valor de eto de una localidad cercana a la mía y asumir que es un valor de eto este, similar al que yo calcularía en mi campo. Esa es la fuerza de, de, de este concepto. Es un concepto muy útil. Y bastante inteligente, muy bien creado por la FAO. Y eso es. Esa es la fortaleza del ETO. Ahora, dice, ¿no? Con la ETO se elimina la necesidad de definir la ETO para de, de definir este, la demanda de agua para cada uno de los cultivos y se puede comparar valores en diferentes localidades y en distintas épocas del año. Claro. Es lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, imagínense que, que no hacemos constante los factores de esta ecuación. Digamos que yo calculo de alguna manera, que ahorita no lo voy a decir, lo voy a explicar más adelante. Logro calcular la demanda de agua de mi cultivo, digamos acá en Arequipa y a la cebolla. Ya. Este, logro calcular la, la demanda de agua de la cebolla en Arequipa. Y le digo a un colega que está en Ica, por ejemplo. Le digo, ¿sabes qué? He calculado la demanda de agua de mi cultivo de la cebolla. Y él me dice, así, ¿ah, yo también he calculado la demanda de agua de mi cultivo en ICA. Y al compararlos, nos damos cuenta que no son, al compararlos, no podríamos tener la certeza si nuestros cálculos respectivos se han dado en la igualdad de condiciones, ¿no? Yo no sé qué tipo de suelo tendrá mi amigo en Ica. No sé qué prácticas de manejo habrá usado, ¿no? aunque el cultivo sea el mismo. Pero acuérdense que estas, este por significa interacciones, no? por eso le he puesto por, porque significa que está interaccionando. Entonces, como son muchos factores de variabilidad, la comparación no, no sería válida, porque son demasiados factores que están afectando. Y no podría comparar bien. En cambio, si yo hago constante todos estos factores y solamente dejo al clima como factor variable, entonces este, yo, podría, ¿qué? yo podría comparar mi, digamos, la ETO que yo calculé acá en Santa Rita y el, una ETO que calculó allá en ICA. Y las diferencias sabríamos que es básicamente por cuestiones de clima. Eso es. No, ese es el poder del de ETO, ¿no? O sea, nos permite hacer comparaciones y saber que las diferencias son básicamente al factor clima. Eso es lo que es un concepto muy bonito y muy útil. Ahora, ¿cómo yo calculo la ETO? Lo que nos interesa. Y ahora lo vamos a ver para qué. Luego, luego vamos a ver. Este, cómo a partir de la ETO puedo pasar al, a, al ETO, que es la evapotranspiración del cultivo de referencia, puedo pasar a calcular la evapotranspiración de un cultivo este convencional, ¿no? Cualquiera. Vamos a verlo más adelante. La ETO se calcula de, de forma práctica a través de una estación meteorológica. Hay una ecuación empírica que se llama la, la ecuación de Penman y Montiep que es la recomendada por la FAO, ¿no? Que te dice, bueno, si tú quieres calcular la ETO, usa la ecuación de Penman y Montiel, ¿no? Pero como a veces, pero para calcular esta, para los factores de esta ecuación necesitan este, datos climáticos. Entonces necesariamente tengo que tener una estación meteorológica. Bueno, no necesariamente. Ahorita les voy a enseñar cómo pueden acceder a los valores de ETO sin necesidad de tener una estación meteorológica. Entonces, este, pero la, el origen, el cálculo de la ETO es a través de una estación meteorológica. Eh, la estación meteorológica hace algunas asunciones, ¿no? Cuando calcula la ETO. Dice, ah, tú quieres saber la ETO ya. Entonces, voy a asumir que me encuentro que la estación meteorológica está este, instalada sobre una superficie de gras. Como ya había comentado, ¿no? Homogénea de aproximadamente 12 centímetros de altura, con un albedo de 0,23. 0,23 es el, es este, el porcentaje de, de radiación que se refleja. ¿No? Pero ya ese es un detalle un poco más técnico, ¿no? no vamos a entrar tanto en detalles. Y que tu gras tiene una resistencia superficial de 70 segundos metros, ya. Pero es un poco más técnico, ya no, no vamos a entrar tanto en esos detalles. La, solamente quiero que digan que, 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 que entiendan que, que la estación meteorológica, cuando calcula la ETO, hace algunas asunciones sobre el cultivo que estaríamos realmente, sobre, hace algunas asunciones acerca del gras, acerca del gras, ¿no? el gras, que es el cultivo de referencia. Espero estar siendo claro. ¿no? Si tienen dudas, las la pueden escribir en los comentarios y las absorbemos al final este ¿no? dice este gras tiene 12 centímetros de altura, tiene un alveo de 023 y una resistencia superficial de 70 segundos metros uh -huh. y que estamos eh, en, una, en una superficie donde no hay este, falta de agua ya está. entonces una vez que ya hemos entendido que la Eto expresa básicamente la demanda de agua de la atmósfera, que no tiene en cuenta ni al cultivo, ni al tipo de suelo, ni las prácticas de manejo, ¿no? Y que la evapotranspiración del cultivo de referencia es la demanda de agua de un cultivo que es gras, ¿no? Que aproximadamente tiene 12 centímetros de altura, que tiene un albedo de 0,23 y una resistencia superficial de 70 segundos metros, ¿no? Eso, que ya, una vez que ya tenemos claro eso, ya podemos, este. Un poco ver cómo podemos acceder nosotros a este dato de ETO desde nuestra parcela. Porque no todos vamos a tener la facilidad de comprar una estación meteorológica, que ahora hay más facilidades. ¿eh? Una sola estación meteorológica tenía un montón de variables. Y una pequeña inversión lo puedes hacer, pero no necesariamente todos tienen esa facilidad. ¿no? Eso es un, este, un gráfico ¿no? del ETO. De repente lo dejamos para más tarde. Y eso es lo que yo les decía, ¿no? Clima, básicamente radiación, temperatura, viento y humedad, incidiendo sobre el cultivo de referencia gras o pasto, genera un paso de agua de un paso de agua desde la superficie cultivada hacia la atmósfera y eso se conoce como eto, ¿no? Pasto bien regado. Bien. Si no tengo una estación meteorológica, yo estoy eh, 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 con la necesidad de conocer este un valor de ETO porque, porque estoy, este, porque quiero hacer un cálculo de, de las reservas de agua. Entonces, este, yo puedo descargar esta aplicación en mi celular. Se llama Weatherlink Link. ¿no? Me voy a Play Store. Todos tenemos un, celular, un smartphone en estas épocas, creo que sí. Este, no me voy a Play Store, descargo esta aplicación WeatherLink y puedo acceder a los datos meteorológicos en tiempo real cercano a mi parcela. Y yo puedo desde mi celular conocer la eto de alguna estación meteorológica que esté cercana a mí. Pero necesitas crearte una cuenta, ¿no? Eres gratis. Te creas tu cuenta, te descargas la aplicación y puedes acceder al valor de esto es libre, sin costo, de alguna estación meteorológica que esté cerca. Por ejemplo, acá en esta foto, yo he puesto, este, acá está mi ubicación, ¿no? Santa Rita de Siguas. Y eh, la aplicación me dice que hay dos estaciones meteorológicas cercanas a mí, ¿no? ¿no? Estos no son, por si acaso, cientos de kilómetros, son nada más aproximadamente 10 kilómetros. Acá, acá creo que habían... 5 kilómetros, son estaciones cercanas relativamente cercanas entonces perfect, con perfecta validez yo puedo acceder a la información de estas estaciones y este, ver el valor light y es perfectamente válido porque ese, es, ese concepto ha sido creado para eso y conozco acá el valor de evapotranspiración que me dice aquí este es el valor de light, evapotranspiración en la aplicación desde mi celular y me da el valor de radiación también, ¿no? Y en tiempo real. Por ejemplo, acá a las 6 y 52 de la tarde, ¿no? me dice que hubo un valor de Eto de 4.9 milímetros. 4.9 milímetros significan, como ya muchos deben saber, 49 metros cúbicos por hectárea, ¿no? O sea que, hipotéticamente, en una hectárea, de la evapotranspiración del cultivo de referencia gras, eh, pasaría desde dicha superficie a la atmósfera por hectárea 49 metros cúbicos de agua. Eso es lo que me está diciendo. Y bien, eso es la manera, creo, más sencilla que puedo, este, que puedo, este, eh, explicarla a esto, ¿no? Para la gran mayoría de, de los oyentes, ¿no? Bien. Ahora, la FAO dice: bien, ya logré calcular con bastante éxito, logré aislar de manera bastante buena el efecto del clima en el paso del agua desde las superficies cultivadas, desde el efecto del clima desde una superficie cultivada eh, estándar. En este caso es el gras, ¿no? Eh, hacia la atmósfera, ¿no? Ya logré estudiar de manera aislada el efecto del clima, pero ahora necesito hacer el gran salto, ¿no? Pasar desde el, la, el cálculo de la demanda de agua desde la superficie del cultivo de referencia, gras, a el cálculo de, man, de la demanda de agua de los cultivos convencionales, porque al final. De cuentas, es lo que los agricultores y los investigadores estamos más interesados en saber, ¿no? Los cultivos, ¿no? Más que el gras, ¿no? Entonces la FAO nuevamente hace un, otro enfoque súper inteligente para, para hacer una aproximación de eso y dice: Bien, voy a hacer, es momento de en mi ecuación. Explica el paso del agua desde las superficies cultivadas, es momento de hacer en mi ecuación al cultivo un factor que ya no sea constante. Porque ahora lo que quiero es conocer la demanda de agua de los cultivos en sí, ¿no? Los cultivos per se. Entonces ya no puedo hacer en mi modelo eh, al cultivo, seguir haciendo del cultivo un, un factor constante tengo que hacerlo un factor variable. Y ahorita vamos a explicar lo demás, estos factores. Entonces la FAO dice, voy a hacer voy a crear un factor de corrección que yo voy a aplicar a la Eto, como ustedes ven a ver van a ver acá en esta ecuación, voy a crear un factor de corrección universal y específico para cada cultivo he aplicado al valor de eto multiplicado, mejor dicho, me dé el valor de la demanda de agua de mi cultivo. La intención de la FAO fue crear un factor de corrección al que llamó coeficiente del cultivo y que posteriormente se dio conocido como Kc, el famoso Kc. El Kc es ese factor de corrección que he aplicado al eto me deja conocer la demanda de agua de mi cultivo. La intención de la FAO fue crear casés universales, de, igual de poderosos que el valor de Eto, o sea, que me, que me permitieran ser extrapolables de una región a otra, ¿no? Entre regiones del mundo. Factores de coeficientes de cultivo universales. Eso es lo que quería crear la FAO y luego vamos a ver si es que lo logró o no este, este, eso fue lo que la fao tuvo la intención dijo ya voy a crear un factor de corrección que aplicado a leto me permita calcular la demanda de agua de mi cultivo en mi parcela y como quiero que ese valor sea universal eh, tienen que haber otra vez algunos supuestos ¿Cuáles son esos supuestos? Bien, dijo: para que este casé pueda ser extrapolable, para que este casé sea universal, eh, tiene, se le tiene que dar nuevamente al cultivo condiciones de humedad óptimas. El cultivo tiene que alcanzar todo su rendimiento potencial bajo las condiciones climáticas dadas. Y además, dice. Se, se le tiene que dar condiciones de manejo óptimas. Entonces, este, 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 se le tiene que dar condiciones de manejo óptimas y, este, y tengo, que darle, tengo que asegurarme de, de darle este, eh, una buena humedad, ¿no? Esos fueron los supuestos que la FAO dijo eh, eh, que se tienen que cumplir para que mi valor del KC sea extrapolable, sea universal. Pero ahora vamos a ver este, si realmente se tuvo éxito o no, ¿no? Eh, bien, miren, ¿eh? analicemos un poco. La FAO, ¿qué nos dice acerca del KC? El KC fue creado, el KC fue creado a ver, perdón. El KC representa el efecto integrado de cuatro características que, diferen que diferencian a un cultivo en particular del cultivo de referencia. O sea, el KC fue creado con esa intención para básicamente eh, marcar o conocer o medir las diferencias que existen. Entre la superficie cultivada estándar y la superficie eh, de un cultivo convencional. Y esas diferencias estriban en cuatro características principales: dice: La altura del cultivo, el albedo, la resistencia del cultivo y la evaporación del suelo en la parte expuesta. Eso es lo que, eso es lo que menciona la FAO. Eh, pero analicemos esto un poco, si, si nos ponemos a pensar la altura del cultivo versus la altura del, del grasa, ya, ahí es una diferencia a nivel de cultivo. La resistencia del cultivo, ya, la resistencia al paso del agua desde un cultivo convencional a la resistencia al paso del agua desde una superficie cultivada con grasa, ya, es otra diferencia. A nivel de cultivo también. Este, el albedo, ya, el porcentaje de radiación que se refleja una vez que la, la luz solar impacta en el cultivo, ya, esa es otra diferencia. También a nivel de cultivo, ¿no? Y este. Y bueno, el albedo también de repente podría ser a nivel de suelo, ¿no? O sea, de repente si sí hay un suelo oscuro por ahí que, que tiene menos albedo, ¿no? Pero bueno, pero básicamente el albedo fue este pensado en, en, esa, en, la, en, en lo que refleja ¿no? en la, en la, la, el porcentaje de radiación que es reflejado por el cultivo. ¿no? Esas diferencias a nivel de cultivo. Y la evaporación del suelo en la parte expuesta. Ese podría ser un factor del suelo. ¿no? La FAO nos dice, la FAO nos dice, el cultivo debe, estar, el cultivo debe tener condiciones de humedad óptima. mire esto es interesante. Cuando la FAO dice, que el cultivo debe estar en condiciones de humedad óptima, indirectamente, indirectamente, nos está invitando a pensar, nos está invitando a hacer del suelo un factor constante otra vez. ¿No? Si uno lee FAO 56, básicamente las diferencias que, o básicamente, eh, la, la, básicamente el de lo, lo que la FAO hace más hincapié con respecto a cuando habla del café son las diferencias a nivel del cultivo. Y las diferencias a nivel de suelo las toma de manera muy ligera en FAO 56. Yo supongo que es porque al decirnos que el cultivo debe estar en condiciones de suelo que el cultivo debe estar con una humedad óptima, o sea, que el suelo debe tener humedad óptima, nos está invitando a hacer del suelo un factor constante, otra vez, en nuestra ecuación. Eso es uno. No lo dice directamente en FAO 56, lo menciona un poco más en FAO 24. En FAO 24 nos dice que, que debe haber este, que, que el efecto del suelo debe estar incluido en el KC, pero en FAO 56 como que lo deja un poco al aire. No, no lo dice, no 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 hace mucho hincapié en, en el factor suelo, más se centra en las diferencias que existen a nivel de cultivo de referencia y a nivel de cultivo convencional. Diferencias a nivel de cultivo, ¿no? Como habíamos visto acá, básicamente habla de altura, diferencias a nivel de altura de cultivo, albedo, ¿no? Resistencia del cultivo, ¿no? Son tres y al final habla, son tres diferencias a nivel del cultivo, y al final habla un poco de la evaporación del suelo en de la parte expuesta, ¿no? como que ahí introduce un poco eh, el, eh, al factor suelo, pero en realidad no, lo di, no, este, no hace mucho hincapié en el factor suelo cuando, cuando habla del KC. Sospecho que es porque dice que el cultivo debe estar instalado con condiciones de humedad óptimas y al hacerlo nos invita a hacer del suelo un factor constante en nuestra ecuación del cálculo de la demanda de agua hacia la superficie cultivada y luego vamos a explicar un poco más la limitación de, de asumir esto cuando nos dice que las condiciones de manejo deben ser óptimas les hago una pregunta no y condiciones de manejo óptimas para hacer que el cultivo alcance su máximo rendimiento potencial, dice, ¿no? Que alcance todo su rendimiento potencial bajo las condiciones del clima dado. Este, por ejemplo, digamos que yo siembro uva. Yo siembro uva en Chincha y tengo uva en el norte. En ambos lados he logrado que mi cultivo alcance, que en este caso es la uva, alcance todo su rendimiento potencial. Soy un productor top. ¿Pero eso me garantiza que las prácticas de manejo fueron las mismas? No necesariamente. Yo puedo haber obtenido en, ambio, en ambos sitios geográficos un rendimiento potencial excelente, pero las prácticas de manejo pueden haber sido distintas y las prácticas de manejo, por supuesto, que afectan a la demanda de agua de la superficie cultivada. Entonces, el que yo diga el cultivo de tener condiciones de manejo óptimas no asegura que el manejo sea el mismo en un área geográfica que en otro. Por lo tanto, es algo que queda acá un poco ambiguo, ¿no? Por eso le he puesto este signos de interrogación que las prácticas de manejo óptimas pueden ser este, factores de variabilidad, pueden estar, in, eh, eh, pueden estar este, introduciendo variabilidad en nuestro cálculo, ¿no? Porque son diferentes, ¿no? O sea, eso no asegura que el manejo sea el mismo. Y si el manejo no es el mismo, entonces ya empieza a haber interacción, ¿no? Por eso acá en nuestra ecuación pongo el signo por, ¿no? porque si este fuera un solo valor entonces sería suelo por uno solo valor y tendría no habría variación pero si ya fuer, pero si ya son vari, distintas prácticas de manejo que me llevan a, a poner al cultivo en condiciones en, en, a, que llevan al cultivo a expresar todo su rendimiento potencial si son diferentes ya tengo variabilidad no suelo por uno suelo por dos suelo por tres suelo por cuatro ya este cálculo empieza a cambiar, ya no es el mismo. Por eso, eh, es un poco bueno estar conscientes de los factores, de las asunciones que hizo FAO cuando quiso crear un valor de cacé universal que pudiera ser extrapolable, que pudiera ser eh, exportable, vamos a decir así, a diferentes partes del mundo, ¿no? no pudo asegurar en su modelo, de, en su modelo, en su paradigma, de, no para resolver el problema de la demanda de agua, de las superficies cultivadas, no pudo resolver o no pudo asegurar eh, que las prácticas de manejo este, no introduzcan un, una gran variabilidad en, nuestra, en nuestro cálculo de la demanda de agua, de las superficies. Y con el suelo, con el suelo como, les venía, como les venía diciendo hace rato, la FAO dijo, ¿no? El cultivo debe estar en un suelo con condiciones de humedad óptimas. Si se fijan, es muy similar a la asunción que hizo cuando habló de la ETO, de la evapotranspiración del cultivo de referencia. Miren lo que dice acá. Debido a que hay una abundante disponibilidad de agua en la superficie de, la, de evapotranspiración, se asume que los factores de suelo no tienen influencia sobre este concepto. Entonces, la FAO dice, para hacer, para hacer al factor de suelo un factor constante, voy a decir que, que debe haber, que debe haber eh, disponibilidad de agua en el suelo. Okay. Y voy a hacer lo mismo para el caso de las, la evapotranspiración del cultivo, de algún otro cultivo que no sea gras. Entonces, yo también voy a decir que las condiciones de, de humedad del suelo deben ser óptimas. Entonces, de esta forma, aunque no lo dice directamente, insisto, la FAO nos invita a hacer del factor suelo un factor constante en la publicación de FAO 56. En la publicación de FAO 24 lo menciona un poco más. Dice: el KC. Debe tener en cuenta el factor suelo, lo dice así, pero más hace hincapié nuevamente en las diferencias del cultivo. Entonces, básicamente, en resumen, el casé ha sido creado para expresar principalmente, o sea, el casé, el casé universal, ¿no? Ese valor de casé universal que la FAO quiso encontrar. Para extrapolar ¿no? a todas las regiones del mundo, ¿no? Ese valor de café ideal, vamos a decir, este, extrapolable. La FAO lo, lo hizo este, bajo ciertas asunciones, ¿no? Este, con la intención o lo hizo, mmm, eh, eh, lo hizo eh, diciendo que para que se cumpla, el factor suelo debe ser constante y las prácticas de manejo lo, lo dejó en el aire. Es un buen intento, en verdad, de, de, de extrapolar este... Es un buen intento de, 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 de buscar ese valor de Kc ideal que sea extrapolable a diversas partes del mundo, pero, pero desde mi punto de vista es demasiado bueno para ser verdad. O sea, los factores del suelo, como vamos a ver acá, los factores del suelo difícilmente van a poder ser este, simplificados eh, tan fácilmente diciendo ya voy a hacer del suelo si, si mantengo el suelo con buenas condiciones de humedad ya, ya hice el suelo un factor constante difícilmente porque el, como suelos hay muchos y además las interacciones del cultivo con el suelo también son muchísimas a menos que el suelo sea algo inerte. Si el suelo fuera algo inerte, como puede ser el caso de una arena, entonces yo de repente podría decir, si me aseguro que mi arena tenga suficiente cantidad de agua, entonces sí puedo hacer del suelo un factor constante. Pero el suelo no es, no es inerte, el suelo es un ente vivo, interactúa con el cultivo. Interactúa con las prácticas de manejo. Por lo tanto, es muy difícil, muy difícil decir que manteniendo el suelo a buena humedad ya hago, me libero del, del, del problema de la variabilidad que introduce el suelo al cálculo de la demanda de agua. Muy difícil. La verdad que fue un, un intento bastante optimista. Que sí funcionó para el caso de la ETO, ¿no? De la evapotranspiración del cultivo referencia del gras, porque en este caso el gras, pues, ¿no? Es un cultivo que cubre toda el área, ¿no? De repente, eh, hasta rústico, ¿no? De repente hasta rústico, ¿no? Eh, en ese caso, yo creo que se pudo este, hacer con bastante éxito esa asunción, pero luego cuando ya empezaron a entrar los cultivos de verdad, los cultivos este, convencionales, ya decir que manteniendo el suelo a, a un buen contenido de humedad, ya puedo hacer del suelo un factor que no deba prestarle más atención. Porque eso es básicamente lo que, lo que uno, uno puede, se queda con esa sensación cuando lee FAO 56. O sea... Se le da, es un bonito trabajo, un bonito, un, una bonita forma de abordar el problema, pero un poquito como que al suelo no se le da, este digamos, quizá la preponderancia de vida, ¿no? Ese es el, ese es el punto. Entonces, básicamente, el casé multiplicando a Leto eh, eh, originó a un nuevo concepto llamado evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar. ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones estándar? Buena humedad del suelo y condiciones de manejo óptimas, dice, ¿no? Para que nuestro cultivo alcance todo su rendimiento potencial, ¿no? Esa fue la intención de la FAO, ¿no? Crear un concepto que además nos permitiera usar un, un factor de corrección universal que pueda ser extrapolable a diversas partes del mundo. Pero eh, yo creo que se simplificó demasiado el, el, el efecto del suelo y el efecto de las prácticas de manejo. Entonces ahí un poco eh, radica desde mi punto de vista la, la debilidad de, 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 este, de este modelo, ¿no? de, de ver la forma de, de explicar, el, la, de calcular la demanda de agua de los cultivos. Básicamente, la evapotranspiración del cultivo de referencia este, explicaría las diferencias que existen entre, entre a, a nivel de cultivo, básicamente a nivel de cultivo, ¿no? que sería gras versus cualquier otro cultivo. Pero un poco se sobre se simplifica mucho el efecto del suelo y el efecto de las prácticas de manejo. Esa es un poco la debilidad de este concepto. Pero eso no significa que no lo podamos usar. Al contrario, es un concepto eh, este, muy útil, bastante inteligente. Y que tenemos que usarlo. Este, 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 esta, esta manera de aproximar la demanda de agua es, es bien útil. Y, pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones que hay. ¿Y para qué? ¿Para, para qué ser conscientes de las limitaciones que hay? Para nosotros generar nuestros propios valores de KC. Eso sí, si nosotros generamos nuestros propios valores de KC eh, y los eh, podremos eh, extrapolarlos con mayor este, éxito a, la, a, a las áreas este, cercanas a nuestras parcelas. Eso sí, porque acuérdense que los valores de KC que entrega la FAO son valores muy universales, o sea. Y es cierto que la FAO tiene, en FAO 56 brinda una serie de procedimientos para ajustar este valor de KC con data climática, con varias cosas, un enfoque bastante bonito, pero desde mi punto de vista ya pierde su enfoque práctico, o sea, ya deja de ser práctico. Entonces, para mí, ¿qué es lo más fácil si quiero este, realmente... Eh, utilizar este enfoque, ¿no? El enfoque del KC es básicamente este: empecemos a calcular nuestros propios valores de KC para nuestras condiciones. Eso es lo que, un poco el mensaje. Eh, utilicemos este enfoque súper práctico e inteligente de la FAO y empecemos a calcular nuestros valores de KC y hagamos que nuestros valores de KC no solamente. Eh, Expliquen las diferencias entre el cultivo de la superficie cultivada y cualquier otro cultivo, sino también que integren los efectos del suelo, los efectos de las prácticas de manejo, los efectos de cualquier factor que esté en nuestra parcela y que, por obvias razones, la FAO no pudo tener en cuenta. Esa es la idea. Empecemos a calcular nuestros propios valores de KC. Eh, para nuestras condiciones y hagamos que ese CASE integre los otros factores que la FAO no pudo considerar. Esa es la idea, ¿no? Factor suelo, factor manejo, distanciamiento de plantas, fecha de siembra, todas esas cosas universalmente perfectamente pueden ser integrados en el CASE uh -huh. y ya podríamos calcular nuestro la demanda de agua para nuestras condiciones ETO por CASE, ¿no? ¿Cómo podemos calcular el KC? La pregunta del millón, ¿no? Si sabemos que la demanda de agua de nuestros cultivos en condiciones reales se afecta, no solo, se afecta por el clima, por el tipo de suelo, por el mismo cultivo, ¿no? Por ejemplo, número y posición de estomas en la hoja, área foliar, morfología de la hoja, la cubierta de la cutícula, N cosas, ¿no? Práctica de manejo distanciamiento entre plantas y hileras, en la fertilización, la sanidad del cultivo, ¿no? El método de riego, si riego por gravedad, si riego por goteo, todas esas cosas afectan el agua que pasa de la superficie cultivada de nuestros cultivos hacia la atmósfera. Y todos esos factores debemos nosotros incluirlos, integrarlos en nuestro KC que debemos calcular este en nuestras propias condiciones. Eh, por ejemplo, factores ambientales, capas duras, cambios de textura abruptos, todo y todo lo que se puedan imaginar, ¿no? De, vamos, de ahí hablamos de las condiciones no estándar, que es básicamente lo mismo, de repente, para no hacer más larga la charla Y bien, bien, ¿cómo podemos calcular el KC? Espero que haya quedado un poco claro el mensaje. Eh, eh, existe una tecnología ya. Un poco antigua, que se llaman este, lisímetros de nivel frático constante. Y ustedes, para más información sobre cómo pueden construir un lisímetro, porque lo pueden hacer, ustedes lo pueden construir con, sus propia, con su propio ingenio, con su propia voluntad, pueden construir su propio lisímetro. No es, no voy a decir que es fácil tampoco, pero tampoco es que sea lo imposible, ¿no? Básicamente, un lisímetro es como una maceta gigante que se entierra en el suelo. que Está acá. Por ejemplo, acá. Esta es una maceta gigante que ha sido enterrada en el suelo. Y sobre esa maceta se llenan las capas del suelo, ¿no? Del, del suelo original, se llenan en el mismo orden, se siembra el cultivo. Y se le da el mismo manejo. Solamente que esta maceta tiene un truco que ahorita les voy a empezar a explicar, ¿no? Estos experimentos ya se vienen haciendo. Ya con hace varios años hay tesis del año 2020, ustedes pueden buscar en el repositorio, ustedes entran a la página de la Universidad Agraria, entren al repositorio y ahí pongan este lisímetro de freático constante en la búsqueda de tesis. Y le van a salir los tesistas que están este trabajando en esto. Y, y no solo eso, sino que en sus tesis hay este pautas sobre cómo puedes crear este tu propio lisímetro. Y acá también. En esta referencia que pongo acá, ahí también este, se puede encontrar inclusive las dimensiones, las dimensiones de la maceta, qué debo tener en cuenta, qué no debo tener en cuenta. Se puede, o sea, no es nada imposible. Ahorita voy a explicar qué es lo que básicamente, en qué consiste un lisímetro de nivel freático constante y qué es algo que todo agricultor que quiera optimizar su riego, optimizar el agua. Debería tener en su parcela porque, porque es súper útil. ¿Cuánta agua te ahorras? Te podrías ahorrar por estar eh, por corrigiendo el riego. Además, que como ustedes ya sabrán, que al Perú está pronosticado que en los 30 años, próximos 30 años, se le viene una gran crisis hídrica. Entonces... Y que, por supuesto, la otra vez, y que por si acaso en un artículo que no me acuerdo dónde leí, que el epicentro de esta gran crisis hídrica iba a ser justamente Arequipa. Así que a estar preparados para los años difíciles de escasos recursos que se vienen para el Perú, ¿no? Todos deberíamos, todo agricultor interesado, medianamente, eh, con un poco de curiosidad, debería instalar estos lisímetros de freático constante en sus parcelas, ¿no? Es muy difícil. Y, y la lectura es muy fácil. Un lisímetro de freático constante consta de un tanque de cultivo que es este de acá, que es la macetota enterrada en el suelo. Las dimensiones las pueden ver aquí en esta publicación. Esta macetota enterrada en el suelo. Un tanque controlador de nivel freático, que es este de acá. Miren, ¿ah? ¿eh? Este es la, el tanque de cultivo, la maceta enterrada en el suelo un tanque controlador freático que es el tanque que está acá y un tanque alimentador de agua que es el tanque que está acá por qué se llama este lisímetro de nivel freático constante porque este es el tanque alimentador no el tanque alimentador el tanque del cultivo que les enseñé en foto y este es el tanque controlador del nivel freático acá sobre esta línea roja se coloca una boya, esas boyas que están en los inodoros, en, en los inodoros, ahí donde carga el tanque de agua en nuestros baños, en los inodoros, ahí es la misma boya, se coloca aquí. ¿Y qué hace? Eh, evita eh, el, el paso indiscriminado del agua desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué es lo que hace un lisientro de frático constante? Crea un continuum, o sea, una línea continua de agua desde el tanque alimentador, como podrán ver, toda esta parte celeste es agua, ¿no? A través de unos conductos, pasa por el tanque controlador del nivel freático, pasa por el subsuelo, ¿no? Y llega al tanque del cultivo. Y si ustedes se fijan, el nivel al que está el agua en el tanque controlador del nivel freático es el mismo que el nivel del agua que se encuentra en el tanque del cultivo. Si yo levanto este tanque controlador más arriba, el nivel del agua del freático artificial que estoy creando también sube. Si yo lo bajo, el nivel del agua que está acá también baja. Por eso se llama tanque controlador del nivel freático, porque tiene una, además que tiene una boya acá, ¿no? Una boya que que, 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 no, que, no, que no permite que, 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 que controla el paso del agua, ¿no? Este, este es un poco a, a la vista de, de, del, del sistema, del, del, del isímetro de ferrático constante. Aquí está el, el tanque alimentador, aquí están los ductos que son mangueras y llega a esta macetota, ¿no? Que las profundidades y los diámetros más detalles... Lo pueden leer en la publicación que está acá. Y también hay tesis al respecto. Es cuestión que se pongan a buscar. Y además, pero lo que yo quiero que me capten hoy, porque el tiempo creo que no va a dar para más, es este, que el nivel de freático constante asegura una, un, una línea con, continua de agua desde el tanque alimentador hasta el diámetro del tanque, hasta el tanque del cultivo. Y entonces, ¿qué pasa? El agua que está acá sube por capilaridad conforme la radiación incide, conforme el cultivo va tomando agua. Es decir, el cultivo que se encuentra aquí, en esta macetota, en el, en el tanque del cultivo, se autorriega. Se autorriega porque hay agua que está subiendo constantemente por capilaridad. Y una vez que... El agua que sube acá, como es, una, como es un continuo de agua conectado hasta el tanque alimentador, el, el agua que sube, el, el, el agua que se pierde por acá, se nota eh, en el descenso del nivel del agua de acá, del tanque alimentador. Entonces, si el agua sube, acá se ve que el agua baja. Y esa agua que baja, yo la mido con una probeta. Eso sí, es un sistema bien ingenioso, es muy barato en comparación a los lisímetros que se usan más tecnológicos, que se usan probablemente para investigaciones más rigurosas, eh, que usan eh, pesado, que, usan este, que son de exactitud, ¿no? Hay lisímetros son carísimos y que solamente pueden ser, eh, por lo general, operados por personas que tienen cierto entrenamiento. Pero este, este, este lisímetro de frático constantes es, es relativamente más barato que todos los otros lisímetros que hay y es muy fácil de usar. Y además, miren, ¿eh? si ustedes le hacen una serie de modificaciones a este modelo, no hay ningún problema porque este lisímetro no tiene patente intelectual. O sea, este, eh, con tal de que ustedes... Aseguren un continuo de agua desde el diámetro del tanque alimentador hasta acá y que luego ustedes sean capaces de ver que el agua que se pierde por acá la puedo medir acá. Ustedes pueden hacer todas las modificaciones que quieran a este diseño y estar logrando definitivamente eh, estar, eh, lograr medir el consumo de agua de su cultivo. O sea, ya. Si alguien por ahí que me está escuchando es, tiene un poco este madera de inventor o, o le gusta este, es inventar cosas que, que hay personas lo puede, puede, puede ser este un, un reto no a ver a ver construye a ver las para, para crear un continuum de agua desde, desde un tanque en el que yo pueda medir el cambio de agua qué ocurre eh, cuando el agua que está acá en el tanque del cultivo eh, asciende por capilaridad y se pierde a la atmósfera. Entonces, ustedes pueden hacer cualesquiera modificación que quieran, uh, eh, no modificación propiamente a este modelo, sino ustedes mismos pueden crear, mejor dicho, ustedes mismos pueden crear su propio lisímetro ferrático constante, lo pueden hacer, lo único que tienen que hacer es asegurarse de crear un continuum de agua. ¿No? Y que acá haya un mecanismo que controle la altura del freático, ¿no? que cada vez que yo subo acá este tanque, el freático también suba acá. ¿Por qué es importante la altura del freático? Porque si el freático está muy abajo, este freático artificial que está dentro de la maceta, si está muy abajo, el agua que sube de repente ya no es suficiente para, eh, no llega a las raíces del cultivo. Si el freático está muy arriba, ya asfixia el cultivo por agua. Entonces, ¿cuál es la altura del freático ideal? ¿Cuál es la altura de este nivel freático ideal? Es la altura del nivel freático aquella que permita mantener el suelo ocupado por las raíces a capacidad de campo. ¿Qué es capacidad de campo? Ya es, el, es este, en términos sencillos, eh, el, eh, la máxima cantidad de agua que puede retener un suelo, ¿no? ojo ojo que capacidad de campo en todos los suelos es distinto puede que para algunos cultivos la humedad capacidad de campo no sea la ideal, por ejemplo por ejemplo palto, ya, cultivo altamente exigente en oxigenación que lo siembre yo en un suelo franco y que mantenga el suelo a capacidad de campo, de repente que no, que no, ten, que no le dejo espacio a, al suelo para estar aireado. Entonces, de repente que el nivel de capacidad que el nivel de humedad a capacidad de campo no es el ideal para ese cultivo. Entonces, en general, vamos a hablar así en término general, la altura del freático ideal será aquella que permita mantener el volumen del suelo ocupado por las raíces y el cultivo que quiero medir su consumo de agua a capacidad de campo. Ese es en términos generales, ojo, ¿eh? que, que a veces las reglas generales no aplican siempre, menos en la naturaleza, ¿no? Este, eh, y es así. Entonces, el principio de lo que quiero que se lleven del nivel freático constante es que se crea un continuum. ¿no? Un, una, con, un, una columna, un, un continuum de agua eh, entre un tanque alimentador y un tanque que hace a la manera de una macetota. ¿no? Y que riega el cultivo por capilaridad. Y que luego ese gasto yo lo puedo medir aquí, en una probeta. Acá. ¿No? Ese gasto de agua lo puedo medir. Y por supuesto, en las publicaciones que estoy poniendo acá en la publicación que estoy poniendo acá y en las tesis que ustedes pueden buscar de la Universidad Agraria ahí pueden ver más detalles, ¿no? de cómo construir esto y de repente ustedes se animan y lo hacen en sus parcelas y sería muy bonito. Así se vuelven unos agricultores más eficientes, ¿no? Y bueno, básicamente cómo se calcula, Ay, qué dice. Ya para llegar a la parte final cómo se calcula este eh, el gasto de agua con esta ecuación. ¿No? ¿Qué necesito... ¿Dónde está mi, mi puntero? Aquí está. este ¿Qué necesito para conocer el gasto de agua de mi cultivo en milímetros eh, instalado en mi nivel freático, en mi milímetro de freático constante? Necesito aplicar esta ecuación. Diámetro... Del, del tanque alimentador, o sea, este, sobre diámetro del tanque del cultivo, o sea, este diámetro, la relación elevada al cuadrado por los milímetros que se consumen, o sea, el, el, el agua que se mide acá, digamos, que medía a las 6 de la mañana de un día y que luego volvía a las 6 de la mañana del otro día y vi que se había consumido hasta acá. Entonces, ese cambio de agua, que lo pueden medir en la probeta que está pegada al tanque alimentador, ese cambio de agua, por el factor. ¿Y cuál es el factor? El factor es la distancia que existe en la probeta de un milímetro a otro milímetro. Por ejemplo, acá, acá no se ve bien, pero acá está 13, ¿ya? 12, 13, 14. Entonces, ¿cuánto es la altura? De 13 a 14, lo mido con un Bernier. De repente, que medir este, un solo milímetro me lleva mucho error. De repente, tomo, de, hago la medida de 12 a 18. Lo mido con un Bernier, ¿cuánto es la altura? De 12 a 18, la altura. Y luego lo divido entre 6, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, porque son 6 milímetros los que medí. Entonces, ahí tengo el factor, ¿no? Iba a explicar un poco más sobre cómo nace esta ecuación, pero ya me estoy pasando un poco de la hora. Y cualquier consulta me puede escribir al WhatsApp. Eh, y este, pero la aplicación, algunas publicaciones dicen el radio, ¿ya? No se vayan a asustar si ven en vez de diámetro, radio. Es lo mismo. Que, que calcules el radio o el diámetro, esta relación es lo mismo, ¿ya? Y básicamente, una vez que nosotros conocemos el valor de consumo de agua en nuestro lisímetro ya podemos conocer nuestro Kc y podemos extrapolarlo a otra a otra área que se encuentre cercana a nosotros o que sea de alguna manera homogénea a nuestras condiciones ¿no? por ejemplo de repente yo o, o ustedes eh, calculan un Kc digamos ya el Kc de, del ajo de la cebolla en Ica, ya. Y se dan cuenta que las condiciones son más o menos similares, entonces, bajo su juicio, ya pueden extrapolar los escasez ¿no? Y lo prueban, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo mi case? Entro a mi aplicación de Weatherlink, miro en un día que se registró un, un eto de 6 milímetros, y que en mi tanque, en milímetros de frático constante, al hacer mis mediciones, al aplicar mi ecuación, encontré que eh, el consumo de agua fue de 2.8. El consumo de agua del cultivo y la evaporación del suelo, más la evaporación del suelo. ¿no? El consumo de agua del cultivo más la evaporación del suelo fue de 2.8 milímetros. La ventaja de este lisímetro nivel frético constante es que mide todo de golpe, ¿no? integra todo, integra todo. Evo, evo, integra la transpiración del cultivo y integra la, la evaporación del suelo. Entonces estás midiendo de golpe. Todo reemplazo por la ecuación, ¿no? 6 milímetros, que es el valor de la ETO, que lo miro desde mi celular, y 2.8, el valor de la ETC, que estoy midiendo en milímetros de freático. Hago la división y calculo que mi Kc es 0.47, en este caso para el cultivo de maíz. Cuando hagamos un curso de programación de riego, vamos a usar datos de la FAO, los cassés que, que la FAO este, sugiere, vamos a usar y de ahí vamos a aprender cómo programar nuestro riego. De repente hacemos este, un curso modular para, para tocar estos temas un poco más amplios, pero por ahora quiero que se lleven que sí es posible con, acceder con un poco más de facilidad a estos datos, eh, a, la data, a la demanda de agua de la atmósfera que es el ETO y que ustedes, si tienen un poco de curiosidad e inquietud, pueden calcular su propio, su, la evapotranspiración de su cultivo y por ende calcular su KC. Y se vuelven agricultores líderes, ¿no? Este, que conocen de riego. Entonces, es la idea, ¿no? Y más que todo ahora, con la gran crisis hídrica que se le viene al Perú, ¿no? Hay que tomar medidas. Bien. Eh, algunas recomendaciones finales, eh, de, si usa algún lisímetro de freático constante, eh, generalmente eh, las lecturas son de 24 horas, ¿no? para conocer el consumo de agua del cultivo y la evaporación del suelo en 24 horas, ¿no? pues arranco 6 de la mañana y mido a las 6 de la mañana del día siguiente, ese sería el consumo en 24 horas pero ustedes pueden hacer un monitoreo intermedio a las 12 horas, ¿no? digamos 6 de la mañana y luego 6 de la tarde. Y ya está. ¿no? Y, y si se iban a, a instalar estos lisímetros, repitan varias campañas seguidas porque acuérdense que el consumo de agua también varía del con respecto al clima. Puede ser que un año fue más caluroso, el otro fue más nublado, y así vamos generando nuestra data. ¿no? Cuando hagamos programación del riego, Entraremos en más detalles y cualquier consulta estoy para atenderlos por labsafarequipa.gov.p. Muchas gracias. Espero que esta charla les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima. Muy bien. Agradecemos al ingeniero José Quintanilla por su buena presentación. Entonces entramos a la parte de preguntas. Ingeniero José, eh, eh, han dejado algunas preguntas, el cual eh, las leeré. En, eh, bueno, ahora. Eh, hay una pregunta que menciona: si dispongo de casa maya o invernadero y cubierta plástica, ¿cómo ajusto el cálculo, el cálculo de casa con esas variables? Sí, sí, si, usted, si usted tiene casa maya, si tiene este. este eh, si está en condiciones controladas, como puede ser un invernadero, eh, ahí básicamente el cassé de la FAO no, no, no le sirve. Usted tiene, que, usted tiene que generar su propia data. Lo tiene que hacer si no puede instalar un lisímetro, si no puede instalar un lisímetro por n motivos, eh, lo que tiene que hacer es en base a la experiencia. Ya. O sea, miro, calculo el, el eto de... De miro el eto del clima el, en la aplicación del celular y en base a eso puedo hacer una estimación un poco burda. Pero si es, eso es, si es que no puedo instalar un disímetro en invernadero. Pero lo ideal es que si ya usted está modificando todas las condiciones, ya tiene que generar su propia data. Muy difícil que, que usted pueda hacer una aproximación por recomendaciones, ya eso, o a menos que usted por propia experiencia. Sí. Bien, muchas gracias, Ingeniero Quintanilla. Eh, bueno, hay otra consulta que dice, ¿qué investigaciones viene realizando el INEA en Arequipa para la determinación de la demanda hídrica de cultivos utilizando el lisímetro, lisímetro de nivel freático constante? Sé que hay investigaciones que vienen realizando. Este, eh, hay, existe un convenio INEA-CENAMI, que los responsables este, difundirán los resultados en su debido momento, pero sí se viene haciendo. ¿sí? Qué bueno. Bueno, he visto ahí varios este, eh, que también opinan ¿no? de, sobre que quieren que se envíe el link de, de descarga de Crop Water Requirement y, bueno, y algunos ejemplos. Prácticos de la clase, ¿no? Sí, lo, lo, lo vamos a hacer en, en nuestro curso de programación del riego, que seguramente vamos a hacer cuatro clases virtuales y donde ahí vamos a ver más ejemplos. Vamos a usar datos de la FAO que nos dé su escasez, datos hipotéticos y, y vamos a ver los cálculos ya y programar nuestro riego. Eso sí. Y este, el link de la aplicación, ustedes, este. Entren a Play Store en su celular. Ahí hay este, hay este, eh, hay una aplicación que se llama Play Store que es para descargar aplicaciones. Y ahí ponen este Weather Ahí en la, en la, como está grabado, ustedes pueden ver el nombre de la aplicación y lo descargan. Bien, bueno, creo que ya no hay más consultas. Eh, nuevamente agradecemos al ingeniero José Quintanilla por su buena presentación esta tarde. Asimismo a todos los participantes y que se han inscrito también tanto del Perú como del extranjero, no, como de hermanos países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, México, Nicaragua, Guatemala, Uruguay y España, no. Eh, y bueno, no, eh, quizás algunas palabras últimas, ingeniero, eh, a modo de despedida. Sí, este, los invito a ser responsables con el uso del agua. Eh. El agua es parte de nuestro cuerpo, así que hay que cuidarla. Eh, más que todo, ahora que se viene la gran crisis hídrica al Perú, estos experimentos de lisímetros de frático constante, que son relativamente baratos en comparación a otros lisímetros que hay, son una buena alternativa. Cada agricultor debería tener el interés de instalar estos, estos, estos mecanismos que no son para nada desconocidos que están publicados, que uno puede leer y, y buscar, y ahí les he dejado algunas referencias. Pueden entrar al repositorio de la UNAL, ahí hay tesis, y ustedes mismos pueden este, ingeniárselas. Pueden construir sus propios lisímetros en sus campos y volverse agricultores eficientes, responsables, ¿no? Y, ¿no? Básicamente eso, hay que cuidar el agua. Muy bien, muchas gracias, José Quintanilla. Eh, entonces, esto sería, ¿no?, el la capacitación técnica virtual, evapotransparición de los cultivos y cálculo de KC. Eh, bueno, nos vemos mañana a la misma hora con la capacitación técnica presencial, bacterias PGPR como bioinoculantes en la agricultura. Muchas gracias. Pero,